Alfredo García, ¿considera que las ayudas que aprobó IGAPE suponen que Ayunta empiece a hacer discriminación positiva cara a Caraval de Horras y empiece a combatir esa competencia de dobierzo de Portugal? Pues sin duda alguna. Eh, yo pienso que estas ayudas están en esa línea. Llevamos trabajando, hemos hablado con la Consellería de Vivienda, hemos hablado con la Consellería de Economía. Estaba complicado y está muy complicado el tema de y de discriminar positivamente el precio del suelo, del metro cuadrado que se paga en los polígonos, pero ante esa situación, ante esa realidad, nosotros optamos por eh, discriminar vía ayudas, vía subvenciones. Por lo tanto, al empresario al final le da igual por dónde le vengan las ayudas y por dónde se le reduzca el precio de la inversión que le está haciendo. Y esto es un tema en el que llevamos trabajando, en este caso, con la Consellería de Economía, desde hace seis meses aproximadamente, buscando soluciones. Y finalmente, bueno, pues el viernes pasado, el fin de, vamos, en la, la semana pasada, hemos, nos hemos encontrado ya con esta buena noticia. Las inversiones que se hagan en Valdeorras van a tener entre garantizado. Ojo, no es que eh, esto ya es importante, garantizado un mínimo de un 10% si son empresas que eh, modernizan o un mínimo de un 15% en el caso de que sean empresas de otras comunidades de fuera de Galicia que se instalen aquí. Eso es importantísimo porque estamos eh, eh, llamando al capital del resto de España diciéndoles que en Valdeorras es un buen sitio para invertir. Y aparte de eso hay otra eh, noticia, una tercera noticia, una tercera decisión que entendemos que es importantísima porque hasta ahora determinadas ayudas y subvenciones precisaban o exigían inversiones de 600.000 euros mínimo, y eso se reduce a 300.000. Por lo tanto, muchas inversiones, muchas empresas que iban a invertir en el polígono del barco y que no iban a tener acceso a determinado tipo de ayudas, porque la inversión no llegaba a 600.000 euros, ahora sí van a tener acceso a esas ayudas al reducir la cantidad, el presupuesto de la inversión en, en la mitad exactamente. Por lo tanto, yo creo que esto es una muestra más que desde el Consejo de Barco estamos trabajando por la comarca, nos estamos haciendo oír en las administraciones, tanto autonómica como central, y además, lo que es más importante, porque oír, te, hacerte oír es sencillo, lo que a veces es, tiene más mérito es que te escuchen y que además mm, resuelvan y tomen decisiones en la línea solicitada, como es el caso en este caso. El presidente de la patronal Santiago Melo, comentaba hace un momento que habría empresas que podrían quedar fuera por no alcanzar su inversión en los 300.000 euros. ¿Tienen estas empresas otro, otra línea de ayuda? ¿Se, puede, ¿Se va a seguir trabajando en este sentido? Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que hoy toca, hoy toca alegrarse por lo que hemos conseguido. Evidentemente, lo que hemos conseguido eh, puede ser. Puede no colmar las aspiraciones de todos y, por lo tanto, habrá que seguir trabajando en esa línea. Pero no, está, no es bueno que en un, un día, eh, yo creo que, que, que positivo como es hoy, en el que estamos comentando noticias positivas, al final nos quedemos con, la, con lo negativo que puede representar el hecho de que alguna empresa se quede fuera. En cualquier caso, yo puedo adelantar que en el mes de noviembre vamos a tener una jornada completa con responsables del IGAPE, aún la estamos organizando en estos momentos, probablemente, ya digo, que estará dirigida, digamos que ahora lo que estamos barajando es al sector del comercio, al sector de nuevos emprendedores, sobre todo de cara al turismo y al sector del vino, esas son las ideas con las que está trabajando ahora mismo el IGAPE. Y en esa línea y ese día, pues evidentemente será el momento de que los empresarios le planteen al director Seral, que además va a venir, salvo problemas de última hora, va a venir el director Seral del IGAPE, será el momento en que le puedan plantear todas las dudas. Pero repito, en estos momentos lo que toca es alegrarse de esa buena noticia y desde luego seguir trabajando, seguir trabajando y no conformarse con que esto sea lo máximo que queremos conseguir. ¿Cómo avanzan las obras del Parque Empresarial de Arraña? ¿Eh, ¿Cuándo estará la lista la ampliación? Todo apunta que en principio yo creo que se van a cumplir los plazos. Los plazos eran para finales de año y por lo tanto yo creo que las obras van a buen ritmo, van a estar, el acceso va a estar antes, también estaba previsto para finales de año y la semana pasada los técnicos, yo estuve, estuvimos girando una visita al acceso, hablaban y la empresa de que incluso para finales de noviembre, primeros de diciembre podría estar. Por lo tanto yo creo que son dos obras que marchan al ritmo adecuado y que se van a cumplir los plazos.